Ay, ahí lo hubiera dado nadie. Hi everyone. Good evening. Hey. Good evening. Good evening. Good evening. How are you Hi, today? Fernando. Hello. How are you? Fine. I'm very well. Yeah. How are you? Very well. Okay. Thank you. Thank you. Oh, nice. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to see you. Yeah. Okay. Okay. Nice to see you. So, how is the rest? ¿Cómo están los demás? How are the others? Good. I'm fine. Oh, nice. I'm fine. Oh, fine. Very well. Couldn't be better. I'm just fine. Oh, nice. So good to see you. Es bueno verles a todos otra vez. It's good to see you again. Por supuesto, esperando que hayan tenido un buen fin de semana, ¿verdad? Thank you. All right. All right. Good. So we will wait for 3 minutes and then we start. Vamos a esperar unos 3 minutos y luego damos inicio a la sesión de este día, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, okay. Creo que Carmen todavía okay. va caminando para su casa, Carmen Gliana, me parece. Y siempre no olviden, ¿verdad? Que en el momento de que demos inicio, su cámara debe estar encendida. Siempre haciendo recordatorio, porque algunos veo que no quieren encender la cámara. ¿Será que no quieren que los veamos? O no sé qué es lo que pasa. Y son bien fotogénicos. Ah, ok, got it. Esa es la razón, entonces. No, pero aquí, aunque no seamos fotogénicos, tenemos, porque yo no soy nada fotogénico, pero es un requisito que debo tener la cámara encendida, por supuesto. Así que. Dices Lorena, sí, dice que sí. Ah, Lorena sí es fotogénica, dice. Sí, ajá. Oh, nice. Very good. No, las chicas normalmente son fotogénicas. They're very. Yeah. They are, they are good at pictures. Son buenas para las fotos. They are good. Ah, at sí. Sí. Yeah. Okay. So vamos a empezar un, vamos a esperar un momento. Entonces, we are going okay, to okay. wait for okay. a moment and then we start. ¿Cómo van con las tareas, por cierto? Ahí vamos, poquito Ahí. A poco. Poquito a poco. Muy bien. Excelente. Sure. Dígame. Tell me. Ok, a mí el sábado me hablaron, es corporativo, a ver. Que les tenía que dar otro correo porque no sé qué pasaba con el mío. Uh-huh. ¿Ya, ya se lo proporcionó Gerardo? Sí, sí, me mandaron un mensaje hace un rato, pero no he podido verlo porque tenía que estar haciendo unas cuestiones por acá. Pero sí, después de la reunión lo revisaron. Okay. Para que me pusiera al día, me dijeron. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, porque ahorita no he hecho el primer, ya debía haber hecho el primer vaciado de notas, pero sí. No lo hice porque hay algunos que no me han mandado todavía las tareas y de eso voy a hablar ya cuando estén todos. Creo que lo voy a hacer al final, ¿verdad? Para que nos pongamos al día, porque sí, eso es muy, muy importante. Yo no sé. Yo creo que a mí eso me estaba fregando, fíjese. Ah, ok. Lo bueno que porque no he hecho el vaciado todavía, Gerardo. Yo algunas veces, hubo una que no pude entrar hasta que, bueno, no entré esa vez, creo que era la cuarta. Ah, ok. A Ramón le pedía que me mandara ahí el link que le mandaban a él. A mí me pedía copla. Me imagino que era por eso. Pero sí, supuestamente sí. El sábado lo arreglaron. Ah, ok, perfecto. Es de intentar entonces de ver el nuevo correo. Sí, el viernes me hablaron. Ajá. Y yo les puse ahí en el WhatsApp que quería ayuda. Entonces me dijeron, vale, ¿a qué hora le podemos hablar? A las 1:30. No, pasó todo el día y nada. El sábado me hablaron y me pidieron el correo. Me dijeron, pues ya de otro rato, cuando ya esté, le hablamos. Y no me hablaron. Hasta hoy me pusieron ahí un mensaje. Ah, qué bueno. Lo bueno que ya está la solución. Sí, es bien difícil porque así estar uno a uno, porque a veces más de 1,000 estudiantes. Imagínense cuántas personas tienen que tener. Así que tenemos que ser un poquito comprensibles también en esa, claro, no, en esa claro, parte. Claro. Ah, pero en su momento nos van a solucionar, por supuesto. Ramón, así. ¿Quería decir algo? Sí, tengo un poco de confusión. A ver. Las tareas son las preguntas que están ahí.
en sí, la plataforma. Sí, aparecen diferentes ejercicios, aparece video, ejercicio, video, ejercicio, video, ajá, ejercicio, van de esa manera. De esas son las tareas. Lo que va contestando uno son las tareas. Correctamente. Y unos, ajá, cuadritos que salen ahí que dicen, no se ve que ha presentado nada ahí. Ah, ese es como el resultado, más bien, de lo que van trabajando. Si les dice que no ha completado es porque tienen algo pendiente, seguramente. Ajá. Veo que Carmen está levantando la mano. Okay. Carmen, ¿tiene alguna pregunta? Y Gladys, sí, también. Mi pregunta es, yo iba en la plataforma por la unidad 3. Ajá. ¿Fueron algo así? Sección 3, ajá. Ajá, en la sección 3. Pero hay una respuesta de que siempre me salen malas. Esto ya intenté de todas las formas. De she, he, they, we. Pero una pregunta, ¿son de digitar? ¿Tienen que digitar sí, algo? Sí, es de digitar. Vaya, aquí ya, qué bueno que toque ese punto. Bueno, mejor recuérdenme más adelante para que todos escuchen ese punto, eso, para aclararlo. ¿Me puede recordar más adelante, por favor, para que todos escuchen? Bueno, está bien. Sí, en cuando pase asistencia la segunda vez me recuerda. Gladys, ¿tiene alguna pregunta? Vaya. Gladys. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Si fuésemos al día con las tareas, ¿hasta qué lección tendríamos que ir hasta el momento? Porque según yo que iba adelantada, pero ahora me dijeron que me he atrasado y no sé. Creo que... También ya lo voy a tocar más adelante cuando estén, espero que estén la mayoría, ¿verdad? En la segunda parte, en la segunda asistencia lo voy a tocar, porque sí necesito que estén todos para que lo escuchen. Va, está bien. También me recuerdan, por favor, para bueno, porque son varias cosas. Gracias. Me parece que Lorena estaba levantando la mano también. Sí, pero era la misma duda de Gladys. Ah, gracias. Okay, perfecto. Bueno, solo adelantarles un poquito. En el caso de las tareas, en este momento al menos deben estar completas la sección 1 y 2. Y para el miércoles, jueves de esta semana que terminemos, debe estar completa la sección 3. Así que para ahorita en ese momento, si no han terminado la sesión 1 y 2, deben terminarlas todos. Si es posible, se quedan un momentito más y las terminen. Y para el final de esta semana, que sería jueves, viernes más o menos, porque el lunes se hace el vaciado, ¿verdad? Entonces, para esta semana se completa la sesión 3. ¿Ok? Pero la sesión 1 y 2 ya deben estar completadas ahorita. Okay, muy bien, very good. Okay, so good evening again. Buenas tardes otra vez. Good evening again. So let's start. Empecemos. Let's start the class. Before I start, I will pass the attendance. Antes de empezar, le voy a pasar asistencia. So be alert. Estén atentos. You say I'm here or present. Okay, I'm here or present. When you listen to your name. Okay, you see Abraham Orlando. Abraham Orlando? I'm here. All right, perfect. Ana Elsie? Angélica? I'm here. Arely? Arely? Arely del Carmen? ¿Está conectada? No, right? Okay, let's continue. Carmen Elena? I'm here. Good. Diana Araceli? I'm here. Very good. Dina Teresa? I'm here. Great. Elvin Omar? I'm here. Okay, cámaras encendidas, por favor. Eli Gabriel? I'm here. Excellent. Elizabeth Carolina? Elizabeth Carolina, Flores Félix Antonio, perdón, Félix Antonio. Tiene problemas para meterse. Okay. Flores Esmeralda. I'm here. Very good. Flor María. Flor María. Gerardo Flores. I'm here. Very good. Herbert David. I'm here. Good. Gladys Marisol. I'm here. Juan Carlos. Lorena Margarita. I'm here. Great. Lu Griselda. I'm
Excellent. María de Los Ángeles. I'm here. Excellent. María Dolores. I'm here. Great. Néstor y Yosmín no están, ¿verdad? Ramón Antonio. I'm here. Very good. Roberto Amílcar. I'm here. Excellent. Rosa Elena. Rosa Elena. She's not connected. Okay. Rosa Lidia. I'm here. Great. Samuel Alejandro. Samuel. Me pareció ver que Samuel estaba conectado ahorita. I'm here. Oh, okay, Samuel. Great. Thank you. Wendy Raquel está conectada, ¿no? ¿Verdad? Or yes. No. And finally, Yesenia Beatriz. Yesenia Beatriz. Okay, she's not connected. Okay, please, otra vez, cámaras encendidas, cámaras encendidas. Eso es importante, ya lo he recalcado varias veces. Hay que estar diciéndoles a cada rato que su cámara debe estar encendida. Igual siempre recordar que cuando entren debe estar su nombre como aparece en el DUI. Algunos ya están otra vez con nombres así cortitos, solo un nombre y un apellido. Nombre como aparece en el DUI, por favor, ¿ok? Si no pueden modificarlo, no saben cómo hacerlo, si se van a su imagen, aquí en Zoom, arriba aparecen tres puntitos. ¿Ok? Y ahí en esos tres puntitos, ahí aparece una opción que dice renombrar. Rename, dice. Rename, renombrar. Ahí pueden renombrarse, ¿ok? Para que puedan hacerlo y puedan cambiar su nombre, los que no lo han hecho aún, para que aparezca el nombre completo tal cual como está en su... Ok, very good. So, let's start. So, listen. The last week, we studied titles. Estudiamos titles like Mr., Mrs., Miss., Miss. And we studied the verb to be. I am, you are, he is, and she is, right? For example, I am Jennifer Miller. Teníamos una conversation. I am Jennifer Miller. She is in our class, for example. Ella está en nuestra clase. She is in our class. So I am, you are, he is, and she is. We studied the verb to be. Very good. So to start, solo vamos a repasar algo un poquito. We are going to review for a moment. Okay, listen. We have... the verb to be on this conversation, on this presentation, we have the verb to be. Okay, so look, I have, for example, si recuerdan, yo les había mostrado esta imagen. It is a pen. It is Kilo. It is Martinez. It is Rodriguez, for example. Is it a pen? A question, right? So I have I am Bernardo Martinez. You are Ramon, for example. She is Abigail, right? Or he is Herbert. Yes? And in the question, en la pregunta, am I Bernardo Martinez? And I have a question. Y tengo una pregunta. Y usted me dice, yes, you are a teacher. Are you Felix? Oh, yes, I am. Are you right? Then is he, is she, is it. For example, is he Abraham? Yes, he is, decimos. Is she, for example, is she Lorena? Yes, she is. Is it your computer? ¿Es esa tu computadora? Is it your computer? Yes, it is. Y aquí tenemos diferentes pronombres. Yes? So don't forget, I am, you are, he is, she is, and it is. Y aquí había un error, les decía, it is. Pregunta, am I, are you, is he, and is she, and is it. Very good. This is just to refresh. Esto es solo para, this is just to remember a little bit. Solo es para recordar un poquito, just to remember a little bit. Okay? Incluso hicieron una actividad donde hablaban, presentaban a un compañero, decían, I am Bernardo Martínez, you are Gerardo Flores, she is Diana, he is Herbert. ¿Recuerdan que hicimos esta actividad en breakout rooms, verdad? ¿Sí? Do you remember?
Okay, to practice the pronouns, para practicar los pronombres con el verbo to be. Very good. Now listen. Ahora escuchen. Now listen, listen and check this. Escuchen y revisen esto. También, also, we practice this conversation. También practicamos esta conversación. Yes? Do you remember? ¿Lo recuerdan? Yes? All right. And in this conversation we have, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. During my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. All right? También, si recuerdan, if you remember, si recuerdan, también practicamos esa conversación. Well, you practice the conversation. Ustedes practicaron esa conversación. You practice the conversation, okay? So, very good. In this moment, what are you going to do? ¿Qué vamos a hacer en este momento? What will you do in this moment? Okay, listen. Ah, quiero preguntar antes de todo. ¿Todos tienen acceso a su manual? ¿Tienen acceso al manual ustedes? ¿Sí? Yeah? Okay, perfect. Okay. Very good. So I will show you two exercises. Les voy a mostrar dos ejercicios. I will show you two exercises. Listen. Simple. Hagan screenshots. Si no tienen el manual, hagan una captura de pantalla cuando les muestre los ejercicios porque están en páginas diferentes. Y luego vamos a ir a breakout rooms to practice or to complete the exercises. Luego vamos a ir a breakout rooms a completar los ejercicios, yeah? But please, when you complete, complete only the answer. Cuando completen, no escriban todo el diálogo que vamos a ver, solo escriban la respuesta nada más. And of course, you will complete together. Lo van a completar juntos, en equipo. You will complete in teams, yeah? Is it clear? ¿Está claro? María de Los Ángeles, creo que levantó la mano. Do you have any question? María de Los Ángeles. No, fue error de dedo. Ah, ok, perfecto. It's okay. Ahí mismo la puede bajar. Va a la misma opción donde dice reactions y ahí aparece bajar la mano. Lower your hand, creo que aparece. Lower your or lower your hand, algo así. Ok, very good. So, is it clear what you have to do? ¿Está claro qué es lo que van a hacer? Yeah. Ok, let's see. Vamos a ver si está claro. María Dolores. María Dolores, are you there? ¿Puede repetir qué es lo que van a hacer, please? Can you repeat? In Spanish, no problem. En español. Vamos no a completar, vamos a completar el ejercicio que va, que nos va a mostrar, nos va a mostrar dos textos, dos ejercicios, yes. Y lo vamos a completar juntos. Ok, perfect. Ok, alguien más que le ayude, le faltaron algunas cositas. Thank you, María Dolores. Herbert, okay. ¿Qué más van a hacer, Herbert? ¿O qué van a hacer más específicamente? Hacer captura de pantalla de los dos ejercicios, luego vamos a los grupos individuales y ahí en equipo completar. Ok, very good. Una pregunta, just one question. ¿Van a escribir todas las conversaciones o solo las respuestas? All the conversations or only the answers? Solo respuestas. Solo respuestas, porque si no, no vamos a terminar ahora. Only answers, ok? And you complete on your notebook. Y completan en su cuaderno. You complete on your notebook. So let me show you the first one. Listen, you will complete using the verb to be. Van a completar usando el verbo to be. Using the verb to be. Porque ya lo estudiamos y ya lo repasamos ahorita. Ok? Very good. Let's go. Vamos entonces. Let's go. Let me show you the exercises. Ok. Let me see. Let me go to the first one. Ok. This is the first. Este es el primero. This is the first. The first. Si quieren, hagan la captura. This is number one. Make the screenshot, hagan la captura. So on the space you will complete with the verb to be. Ahí les da dos opciones en paréntesis. So complete with the correct option. Ready? ¿Estamos listos para la siguiente? Ready for the next? ¿Ya le hicieron la captura? Did you make the screenshot? Okay, let's go to the next. Vamos a la siguiente. Let's go to the next. So in the next, en la siguiente, in the next one, it's this one. Es esta que está acá. Very good. Muy bien. Siempre van a completar con el verbo to be, solo que ahora no les da las opciones. You have to think about the options. Tienen que pensar en las opciones, ¿ok?
Yeah. Make a screenshot again. Hagan la captura otra vez. Make a screenshot again. Ready? ¿Listos? Very good. Just before you go, antes de que vayan, just before you go, remember, let me show you this chart. Just remember, cuando les hacen la pregunta, are you, van a contestar, depende con el pronombre que les pregunten. Si te preguntan, por ejemplo, are you Bernardo Martínez? Yo puedo decir, yes, I am. Y si no lo soy, no, I'm not. Yeah. Si le preguntan, por ejemplo, o si yo le pregunto, am I Bernardo Martínez? Me van a decir, yes, you are, o no, you're not, dependiendo del pronombre. Si pregunto con she, for example, is she Jennifer? Contestamos, yes, she is, o no, she is not, así como está aquí. Or is he Antonio? Yes, he is, o no, he is not. Ok, así como aparecen acá las negativas, as the negative ones are here. Perfect, so are you ready? ¿Están listos? Si quieren hacer una captura de este cuadro, pueden hacerlo para que lo tengan cuando completen el ejercicio, when you complete the exercise. Ok, are you ready? Carmen Elena, ¿tiene una pregunta? Do you have any question? Sí, ¿cuándo se usa it? El it. Oh, thank you. Very good. El it normalmente se usa cuando estamos hablando de una cosa. About one thing. For example, si se fija aquí en este ejemplo donde dice it's my math book, el cuaderno de matemática, math book, es una cosa, ¿verdad? It's my math book. Se usa el it. Una cosa en singular. Aquí, it. Otra vez, digamos que Miller, que es un apellido, es una cosa, ¿verdad? Lo diríamos así. O si soy, say, it's Miller. Si le preguntan, por ejemplo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ah, it's Bernardo. It's Bernardo. Para nombres o apellidos, ¿ok? Yeah, estamos claros. We clear. Okay, so are you ready? ¿Están listos? Are you ready? I will give you like 10 minutes. Le voy a dar alrededor de 10 minutos. 7 or 10 minutes. De 7 a 10 minutos, ¿ok? So let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Let's go to work. Entrar siempre, no se les olvide, cuando les aparezca la notificación de Breakout Room, le dan entrar. Okay, you click enter. Y un clavel. Ay, no. ¿Es? ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué? Ay, no. Ay, no, mi mamá. Ay, no. ¿Me escuchan? Ay, sí. Vaya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A completar la sesión. Maybe one. Listos? All right. Maybe sorry for the interruption. Maybe one member of the group can share the screen. Tal vez un miembro del equipo puede compartir. Tienen la opción de compartir pantalla ahí donde dice share screen. Compartir pantalla. Share screen. Alguien comparte para que todos estén viendo lo que están haciendo. No hay problema. There's no problem. You can do it. ¿Te aparece? Ahí abajo aparece share screen. Compartir pantalla. Uh-huh. Aquí. Para que compartan lo que vayan trabajando. Voy a compartir yo. Ok, ahora. Espérenme que está. Se trabó. A ver si me pueden ver. Sí. Ok. Sí. Va. Está compartiendo ya. Ok. Me avisan si no podemos ver. Eso, está grande, lo que yo no tengo lentes. Mm.
Si no, eso. Puedo ocupar una lupa todavía. Todavía tiene lupa esta copa. Ya voy a buscar una lupa. Ok. Ok. Voy a dejar esto por aquí abajo. Porque está la trampita. Vale. Aquí la cosa es llenar estos espacios. Va. Yes. Sí, va. Primero tenemos a David que dice, hello Jennifer, how are you? How are you? A todo esto Jennifer responde. ¿Cómo respondería? I'm fine. No, porque aquí pregunta, I'm fine. Are you? Ahí tenés que ir el I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Porque le pregunta ¿cómo está? De mí para ti, digamos. I'm fine. Entonces solo se dice I'm fine, thanks. Okay. Entonces, va. I'm fine. Bien. A ver. Luego. Ah, no. Aquí es. Oh, esto estoy. Ok. Jennifer, continúa. I'm sorry. Cabal. Sí, creo what's que your sí. name? Okay. I'm sorry. What's your name again? What's your name again? Bye. ¿No vieron? Bye. Vaya, ahí como David no es una cosa, sino una persona, entonces, y es un hombre, entonces se va a hacer uso del his. Fíjate que este es trampita. No, porque este es David. Uh-huh. Lo único que pregunta... ¿Es este David? No, el nombre. Entonces, no se refiere a la persona, sino que al nombre. Y el nombre es la cosa. Entonces ahí sería ese entonces y entonces it's sí, David. No, it's David. Mm-hmm. David. Yeah, maybe just one thing there, tal vez algo que mencionar. As Abraham is saying, all right, what's your name? Siempre que pregunten what's your name o what's your last name, se usa el it's, porque como dice Abraham, que tiene mucha razón, se está refiriendo al nombre, no a la persona, right? What's your name? It's Bernardo. What's your last name? It's Martínez. Así como el it's que tienen ahí. El it's que tienen ahí, ¿ok? Pero si te preguntan, are you Bernardo Martínez? Ah, ahí sí contesto, yes, I am. O si pregunto, is he Abraham Orlando? Yes, he is. Ahí sí, porque está preguntando, ahí sí directamente, is he, él. Ok, is he, all right? Pero en este caso, what's your name? El it's se usa, ok? It's Abraham, it's Flor María, ¿ya? Yeah? Así que están bien, you're okay. Continúe. Ok, están bien. Entonces it's sería David. It's David, ¿verdad? Exactly. Mm-hmm. It's David. Caba. Es por el tipo de pregunta que se le hizo. Cabalito. Vaya. De cero. That's right. I am... It's nice to meet you. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Sería, ¿verdad? It's. Okay. It's. It's nice to meet you. It's nice it to is. Meet you. ¿Cuál es? Ahí es. La séptima. It is. La it seven. Is. En la siete. Seven number. Number seven. Ramón, hello, sorry for the interruption. Hola. Maybe one can share screen. Tal vez alguien puede compartir la imagen o la captura que hizo para que no estén así de perdidos. Tienen la opción ustedes si quieren hacerlo, ¿ok? Si alguien puede compartir pantalla, que se vaya a la opción de abajo en la barrita de herramientas donde dice share screen o compartir pantalla. ¿Les aparece en inglés o en español? La barrita de herramientas que está abajo en Zoom, ¿les aparece en inglés o en español? Compartir pantalla. Español. Ajá. Aparece compartir pantalla o share screen y ahí pueden compartir la imagen. Tal vez Carmen y Elena puede hacer eso ahí. Ok, Roberto Amilcar ya está compartiendo, creo. Ya está. Okay. Ahí lo tiene. Correct. Okay, perfecto. Correct.
Ajá, y ahí lo pueden maximizar para que todos vayan viendo lo que van completando, ¿ok? Sí. Sí, okay, sí, sí. Thank you, Roberto. Thank you. Okay. Ok, Robert. Alex, Samuel. Ah, ya no se ve. Ah. Ahí está. Siempre ahí. Estamos en... David, hi, Sara. Sí. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Decíamos que es it's la respuesta, ¿verdad? Sí. Bien, vamos con hi, David. I think you're in my English class. Sería I think you are. You're. I think you're. ¿Verdad? Sí. You are. You can use both. Se pueden usar ambos. Ahí en este caso tenemos la forma corta de short form y se pronuncia you are in my English class. Pero en otro contexto también podrían decir you are in my English class, así como dice Lu Griselda. Ajá, pero aquí tienen el you are, la forma corta. Usen esa. Use that one. Okay. You are. In my class. In my English class. My English class. Yes. All right. Yes, I am. Yes, I am. I am. ¿Verdad? Por favor, después de la you are, ¿cuál es? Am. I. La última. I. Se ve el mouse, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Am. Sí. Se mira el mouse. Ahí está el mouse, ahí está el cursor, ahí está el cursor. Aquí es por donde vamos. Yes, sí. I am. La última. Oh, yeah. Something important here. Algo importante aquí. Sorry for the interruption. En las respuestas. En las respuestas no se puede usar la forma corta. ¿Ok? Cuando es positivo, no pueden decir, por ejemplo, yes, I'm. Yes, you're. No. Tiene que ser yes, I am. Yes. O yes, you are. No pueden usar forma corta en respuestas positivas. ¿Ok? Tienen que decir. Yes, I am. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. And yes, she is. ¿Ok? It is. Ajá, exactly. Yes, it is. En positivo no se puede usar la forma corta en las respuestas. That's important. ¿Ok? Continúe. Okay. Está ya la parte B. Hay que completar. Un segundo. Sí, todo esto. It's night. Are you in exercise A or exercise B? ¿En cuál está? ¿En A or B? B. In B, all right, perfect. Okay, continue. B. ¿Comenzamos a ver los que hemos usado? Dile, Angélica, usted tiene ahí el material. Bye. B, ¿verdad? Sí, David. Okay. David, hello, Jennifer, how are you? Eso ya está. Jennifer, I'm fine, thank you. I'm sorry, your name again. He's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Esa es la... No sé si está bien. ¿Me escucha? Sí. Yeah. Okay. ¿Estará bien, licenciado Bernardo?
Don't worry, we'll check later. Ya vamos a revisar más adelantito. No se preocupen. Ah, okay, okay. Por el momento dejen así. Ya vamos a revisar todos juntos. We will check all together. Okay? So continue with the other. Continúen. Con la... Le falta la segunda, ¿verdad? ¿O ya está? Sí. Ya lo hicimos. Ah, okay, perfect. Okay, so by now you can practice. Ahorita pueden elegir tal vez quién va, quién podría presentar, porque les voy a pedir a algunos que presenten. Angélica. Ya con las respuestas. Okay, so it's your decision. Ustedes deciden. It's your decision. Angélica. And in this moment, you can practice the conversations. Okay, pueden practicar las conversaciones en ese momento. Sí. Okay. Ahí, Nicole, yes, I am. Nicole, yes, I am. Y la última, Steven, it's nice to meet you. It's. Yeah, it's. Sí. Hey, me quedé ahí. Repítame, por favor. ¿Dónde quedó? En la primera, casi. Para llevar en orden. No, I am not. Ajá. My name is. Ahí va a poner is. Pero, don Gerardo, usted está diciendo del primer ejercicio o del segundo. Sí, el segundo. Segundo. Que sería del segundo. Le dice Nicole, excuse donde me. Dice, dice, complete the conversation. Ah, desde arriba. Ese es, ¿verdad? Sí. Dice, David. No, hola, Jennifer, how are you? Ese sería. Sí, I am not. No, dice, I am not. My name is David Medina. David Medina. Es... Steven is aquí está el maestro, le vamos a dar una pregunta. Adelante. Sí, es con respecto en este caso de aquí dice hi Sara, y como it se usa para cosas, entonces pero dice acá y discutíamos si era I am o no, perdón, sí, pero donde dice it, ¿verdad? Si se usa para apellido o solo para cosas. In which conversation favor, is it? ¿En cuál conversación? ¿En la A o en la B? En la conversación, en la primera. In conversation. Donde está que dice si se usa he is o it is para referirse a David, a David Medina. Ah, good question. Donde dice what's your name again, la pregunta. What's your name again? Sí, correcto. Ajá, la pregunta es what's your name again. Es lo que les explicaba al final. Alguien hizo la pregunta, ¿ok? En este caso, si le preguntan what's your name again, vamos a contestar con it's porque está hablando del nombre, ¿ok? It's David in this case. Si yo te pregunto, por ejemplo, Eli, what's your name again? Tú me contestas, it's con el it's. It's Eli, sí. ¿Ok? Pero entonces, he es él. Ajá, exacto. Pero aquí en este caso está hablando está haciendo la pregunta acerca del nombre. Es como una cosa lo que yo les estaba diciendo. What's your name entonces, again? Entonces, en el inglés, el nombre lo hacen como que fuera una cosa. Ajá, exactly. So, what's your name again? It's David. Es David. No vamos a decir él es David porque le estoy preguntando a él, ¿cuál es tu nombre? Es David. No, no digo él es David. He is David, right? No, it's impossible. Ah, sí, cierto. Decir, he is. Sí. Uh-huh. Incluso en español no tiene sentido. ¿Ok? Sí, es cierto. All right, perfect. Continue, please. Ya terminamos. Ok, perfecto. Vamos a regresar entonces, porque necesitamos avanzar con otra actividad.
Buenas, me cambiaron de... Me cambió el grupo. ¿O cómo es la cosa aquí? Nos cambiaron al grupo general otra vez. Cambiaron al grupo total. Ah, ya. Yeah. we are back. Estamos de regreso todos. We are back. All right. So now, I think all of you completed the conversations, right? So in this moment, I will give you the answers. Le voy a dar las respuestas para que ustedes comparen. I will give you the answers so you compare. Okay. So let me give you the answers. Déjenme compartirles las respuestas. Let me share the answers with you. Okay, let's start with conversation number one. So compare, please. Compare con sus respuestas. Compare with your answers. Are you ready? ¿Están listos? Empezamos aquí. Conversation A. David. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine. Thanks. I'm. Sería I'm. El I'm. I'm fine. Thanks. And then, otra vez, I'm sorry. Okay, I'm sorry. What's your name again? Y luego, it's David. David Medina sería it's. Okay, it's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She is in our math class. Cheese, porque es Sarah Connor, ¿verdad? Sería cheese. Cheese in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Yes, I am. All right. Vamos a conversation two. Bueno, les explicaba algo importante aquí. Es importante resaltarlo. En las respuestas no usamos... Voy a subir aquí un poquito. Perdón. En las respuestas no usamos las contracciones. ¿Ok? Estas que están acá. En las respuestas no decimos, por ejemplo, yes, I'm. En las respuestas positivas. O yes, you're. No. O yes, he's. No. Yes, she's. Yes, it's. No. Tenemos que usar en la respuesta positiva, tenemos que usar la forma larga. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Se usa la forma larga en las respuestas positivas. So that's important. Eso es muy importante, por eso lo resalto. Okay, let's go to conversation B. Vamos a la conversación B. Oh my God. Okay, let's go here. Conversation B. Nicole. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. O pueden decir, aquí en las negativas sí pueden usar la forma corta, I'm. No, I'm not, or no, I am not, cualquiera de las dos. My name is, sería aquí, my name is David Medina. Steven is over there. Is, okay, Steven is over there. Oh, sorry. Y Nicole otra vez, pequeña pausa, Nicole, are you Steven Carson? Yes, I am. Hi, I'm Nicole Johnson. Oh, you're in my class, right? Oh. You're or you are, puede ser. You're or you are. Oh, you're in my math class, right? Yes, I am. Yes, I am. Luego Steven termina, it's nice to meet you. All right. It's nice to meet you. So, did you have it the same? ¿Lo tenía lo mismo o había algo diferente? Did you have the same? ¿Tenía lo mismo? Yes. Edwin? No. No. Okay. Voy a corregir. En la parte en la... Sí, sí, porque yo tenía, donde dice, se está presentando Nicole, yo tenía his, my name is Nicole Johnson. Ah, my name is, pero that's possible too, eso es posible también. I'm o my name is, it's okay. Ah, como la idea era que usaran el verbo to be con I am, los pronombres, okay? Pero y si dices my name is, también está correcto, tiene sentido, it makes sense, okay? Válido. It's okay, Edwin. ¿Alguien más? ¿Anybody else? No?
Okay, perfect. So basically, this is the verb to be. Now, do you have any question about the verb to be? ¿Tienen alguna pregunta acerca del verbo to be? Pueden hacerla ahorita. You can ask now. Any question about the verb to be? No? So I have a question for you then. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you all, para todos. Okay, so the question for you is, pongan la manito así, hacia arriba, los que se saben los números en inglés del 1 al 10, las manitas hacia arriba. Levanten la mano, raise your hand. I want to see, yo quiero ver. I want to see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números del 1 al 10. Ok. Esperen un momento, que había un ruido por aquí de unos gatos. Había una interferencia. There was an interference. Yeah, they're fighting, I guess. Creo que andan peleando. They're fighting. Ok, creo que la mayoría se saben los números del 1 al 10, right? The majority. Very good. Just let's check for a moment. Solo revisémoslos un momentito. Let's check them for a moment. Ok. Just to refresh. Solo para refrescar un poquito. Just to refresh a little bit. Ok. Here. Déjenme compartirles. Let me share for a moment. Oh my God. Okay, here we have the numbers. Aquí están los números. Por aquí están los números. We have the numbers here. And we have 1, 2, 3. The pronunciation is 3. 1, 2, 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Good. Creo que aquí no tenemos mucho problema. We don't have so many problems. Now listen. So in this moment, quiero que todos, les voy a dar como 2 o 3 minutos, van a escribir name y escriben su nombre. For example, name Bernardo Martínez sería en este caso. Work phone, teléfono del trabajo, número de teléfono del trabajo. Work phone, si hay, lo escriben. Work phone y escriben el número de teléfono del trabajo. Home phone, si tienen teléfono en su casa, escriben el número de teléfono. You write the phone number. Y cell phone, su número de celular. Your personal number. Si alguien no tiene número de casa, no problem. Just don't write it. Solamente no lo escriban, okay? Just don't write it. Work phone, si no hay número en su trabajo, just the same. De igual manera, don't write it. No lo escriban, okay? So, name, work phone, home phone, and cell phone. Name, work phone es número del trabajo. Home phone, número de la casa. Cell phone, número de celular. Yes? Les dejo ahí para que puedan hacerlo en su cuaderno ahorita. Le doy como 2 minutos para que lo hagan. Like 2 minutes. Adelante, go ahead. En su cuaderno, on your notebook, please. One more minute, okay? One more minute. 1 minuto más. One more minute.
All right. I think it was enough time. Did you finish? ¿Terminaron todos? Did everyone finish? Yeah. So name, work phone, home phone, and cell phone. All right, so listen, in this part, I will use the WH question, what's? What's? So I will ask you, for example, what's your name? And then you say, my name is Bernardo Martinez. What's your name? My name is Bernardo Martinez. What's your work number or your work phone? What's your work phone? ¿Cuál es tu número de trabajo? What's your work phone? Then, luego, what's your home phone? ¿Cuál es tu número de casa? What's your home phone? And finally, what's your cell phone number? What's your cell phone number? Listen, but the question here is, how do you give numbers? ¿Cómo dan o cómo se pronuncian los números de teléfono? In pairs, en parejas. You pronounce them in pairs. Se pronuncian en parejas. I will give you one example. Le voy a dar un ejemplo. I will give you one example. Imagine I have this number. Imagínense que tenemos este número. So how do you pronounce it? ¿Cómo se pronuncia? En parejas, in pairs. 77 87 80. El cero se pronuncia como O. 80 04. So I repeat, if you ask me, okay, Bernardo, what's your cell phone number? I say 77 87 80 04. Vamos diciéndolos en parejas. We tell them in pairs, okay? Yeah? 77 87 80 04. Another example, otro ejemplo más. Imagínense que tienen el número 21. Just to give you one example, para darles otro ejemplo. So you say, ¿cómo lo van a decir? 26672035. 26672035. So if I ask you, si yo les pregunto, what's your home number? Ustedes me dicen 26672035 in pairs. All right. So are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Okay, let's start. Empecemos. Okay, let's see. Abraham, turn on your microphone. Enciende el micrófono, Abraham. Turn on your microphone. Okay, what's your name? Abraham. Okay. My name is Abraham Tursius. What's your work phone? My work phone is 226532 09. Good. What's your home phone? My home phone is 26280081. Good. And what's your cell phone number? And my cell phone number is 7296-0526. Oh, excellent. Very good. Let's give him thumbs up. Démosle así deditos hacia arriba, como dándole like en Facebook. Let's give him thumbs up. Thank you, Abraham. Thank you very much. That was excellent. Okay, you're let's welcome. Listen to Herbert. Empezaremos con los chicos esta vez. Let's listen to Herbert. Herbert. So, what's your name? My name is Herbert Marquez. Good. What's your work phone? No, I'm not. You say no, I don't have a work phone. Pueden decir, yo no hay número de trabajo. I don't have a work phone. I don't have a work phone. So say it please, Herbert. I don't have a work phone. A work phone. There, a work phone. Very good. Let's continue, Herbert. Home phone. Herbert, what's your home phone? My home phone. 226280546. Excellent. And what's your cell phone number? My cell phone 7559542. Excellent. Very good. Let's give him thumbs up. Demos deditos hacia arriba. Let's give him thumbs up.
Thumbs up. Good. Now let's go with girls. Vamos con las chicas ahora. Elizabeth Carolina. Okay, Elizabeth. What's your name? ¿No sirve el audio? Okay, no funciona el audio, dice Elizabeth. Tal vez siempre pasa eso, Elizabeth. Si siempre pasa eso, hágame así. Do this, please. ¿Siempre pasa eso lo del audio? Elizabeth, así. No, solo hoy. Okay, okay. Okay, very good. So let's listen to another girl, otra chica, Lorena. So Lorena, what's your name? My name is Lorena Hernandez. Good. And what's your work phone? I don't know. I don't have a work phone. You don't have a work phone. And what's your home phone? Tampoco. Okay. You can say, I don't have a home phone. I don't have a home phone. I don't have a home phone. A home phone. Very good. And what's your cell phone number, Lorena? What's your cell phone number? Okay. It's 7542 9582. Excellent, that's very good. Thank you very much. Let's give her a thumbs up. Demosle thumbs up. Let's give her a thumbs up. Please, class. Adelante, demosle thumbs up. Thank you, Lorena. Thank you very much. That's very good. Let's listen to another girl. Otra chica más. Angelica Stephanie. What's your name? My name is Angelica Chavez. Good. So in this case, para todos, cuando yo les pregunto, what's your name, me podrían decir también, it's Angelica Chavez, lo que estábamos viendo de okay. It's. Okay? Yeah. It's possible okay. Too. También it's posible. It's possible too. So, okay. So Angelica, what's your work phone? I don't have work phone. You don't have a work phone. All right. What's your home phone? Home phone 2641 1071. Okay, thank you very much. And what's your phone number? Your cell phone number, sorry. My cell phone is 7226 8445. Thank you very much. Let's give her a thumbs up. Demosle thumbs up. Let's give her a thumbs up. Like Facebook, like, okay, thumbs up. Thank you very much, Angelica. Very good. Nice. That's excellent. So I will pass the attendance again. Yo sé que todos lo tienen escrito ahí. Lastimosamente no les puedo preguntar a todos, right, because of time. But I will pass the attendance. Les voy a pasar la asistencia, pero por favor no se salgan porque vamos a tocar los puntos que dimos al principio cuando estuvieran todos, okay? Así que no se salga nadie, please. Igual, deben salirse hasta que ya termine la clase, okay? Así que no se me vayan a ir. So, Abraham Turcios. I'm here. Ana Elsie. Angelica Stephanie. I'm here. Arely del Carmen. I'm here. Very good. Carmen Elena. I'm here. Diana Araceli. I'm here. Dina Teresa. I'm here. Elvin Omar. I'm here. Eli Gabriel. I'm here. Elizabeth Carolina. Oh, Elizabeth que no tiene audio. Okay, ya, ya. Okay, Felix Antonio. I'm here. Good. Flor Esmeralda. I'm here. Good, thank you. Flor Maria. I'm here. Thank you. Gerardo Flores. I'm here. Thank you, Gerardo. Herbert David. I'm here. Thank you. Gladys Marisol. I'm here. Thank you very much. Juan Carlos, at present. Lorena. I'm here. Luz Griselda. Luz Griselda. Present. Ah, okay. Thank you. María de Los Ángeles.
María de Los Ángeles. Estaba conectada. María Dolores. I'm here. Néstor no está. Ok, le sigue Ramón Antonio. I'm here. Yeah. Roberto Amilcar. I'm here. Rosa Elena. Rosa Lidia. I'm here. Samuel. I'm here. Wendy. En Yesenia Beatriz. No, ¿verdad? Ok, muy bien. Tenemos 2 minutos. Tomaré ventaja de estos 2 minutos, así rápidamente. Va, escuchen. Solo hacer recordatorio. Algunos me preguntaban de que hasta el momento, ¿qué secciones deben tener completas de las tareas de la plataforma? Hasta el momento deben tener completas las secciones 1 y 2. O la tarea 1. Bueno, mejor lo pongo por secciones. Sección 1 y 2 deben estar completas ahorita. Sección 1 y 2 deben estar completas. Para el final de esta semana, cuando terminemos esta semana, sección 3 debe estar completa. ¿Ok? Repito, en este momento, si no han completado sección 1 y 2, complétenla, por favor, este día, si de ser posible, para que yo pueda pasar las notas. ¿Ok? Sección 3, al final de esta semana, debe estar completa también. Otra cosa, si hay un ejercicio en el cual tienen que digitar, tienen que escribir respuestas, apliquen gramática. Cuando una oración inicia, inicia con inicial mayúscula. ¿Ok? Eso es importante. O algún punto que tengan que poner, apliquen gramática, o si no, se la va a registrar como errónea. ¿Ok? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Do you have any question about that? Alguien, me parece que algunas cosas que les dije que me recordaran. No sé si me salté algo de lo que les dije que me recordaran. Yo no he podido descargar el documento. No lo encuentro ahí en la plataforma. ¿El documento de? O sea, la guía. El manual. El manual, sí. El manual. Ok. ¿Sí? So déjeme revisar entonces, Herbert, y yo le confirmo. Ramón. Yo tampoco, licenciado, no tengo el manual. Ok, so hay 2 personas que no pueden entonces hacerlo, ¿verdad? Déjenme revisar. Ah, déjenme revisar. Okay, y yo le digo. Una pregunta. Adelante. Una pregunta. A veces uno, digamos, se equivoca y vuelve a lo puede volver a corregir cuando uno, digamos. Sí, Félix. En la plataforma. Sí, Félix, pueden hacerlo las veces que quieran. Pueden hacerlo las veces que quieran el ejercicio. Veo que algunos han hecho un ejercicio y solo tienen 25%. No, háganlo hasta que saquen el 100%. Recuerden que un requisito para pasar el nivel es que tengan 80% sumando todas las notas. Así que no se queden con 25% hasta que les salga bien, completen, ¿ok? Gracias, Félix, por el... Carmen, me parece que levantó la mano. Carmen, rápidamente, porque solo ya nos pasamos de la hora. Carmen. Sobre la asistencia, ¿cómo se puede verificar? Realmente yo no les puedo, ahí cada quien debe llevar más o menos el registro si está con el 80%. Yo lo que recomiendo es que todas las primeras clases estén presentes, todas. Si tienen un inconveniente, que sea en la última clase, pero lo ideal es que estén el 100%. ¿Ok? Muy bien. Bien, Herbert, rápidamente. Herbert. No, está bien. Muy bien, si tenemos alguna consulta en honor al tiempo, me la pueden hacer mañana. Se pueden conectar unos 5 minutitos antes y pueden hacer la pregunta, ¿verdad? Ok, thank you for connecting. Gracias por conectarse. Thank you for connecting. Si no han completado las tareas de la sesión 1 y 2, vayan a completarlas para que yo mañana pueda hacer el consolidado. Ok, so thank you everybody. Take care and good night. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.